Bienvenida a Comunidad de GEST. El día de hoy tenemos el honor de estar compartiendo el micrófono con las bicampeonas femeniles en la categoría de fútbol. ¿Y nos acompañan? Vanessa, y mi posición es delantera. Okay, bienvenida. Mi nombre es Allison y mi posición es delantera. Mi nombre es Alondra y mi posición es media izquierda. Mi nombre es Natalie y mi posición es defensa o media central. Mi nombre es Lidia y juego de media derecha. Bienvenidas a todas. Gracias. Gracias. Queremos que nos platiquen, ¿no? Esta es una plática. ¿Cómo fue llegar a ser campeonas femeniles? Pues empezamos a jugar gracias a nuestro profesor, que empezó a buscarnos para armar el equipo, y así se empezó a conformar el equipo, y así empezamos a ir a jugar a los torneos. También gracias a la directora, porque por ella fuimos a los torneos. Así empezamos a jugar, y empezamos a jugar contra diferentes escuelas, técnicas, diurnas, y así fue cuando empezamos ya a subir de nivel y llegamos hasta donde estamos. O sea que se lanza una convocatoria para estos torneos. Sí. Se lanza una convocatoria y ya el maestro va eligiendo al equipo. De fútbol. Sí. ¿Cuánto tiempo tienen jugando? Yo tengo como 5 meses. 5 meses. Sí. ¿Es la primera vez que juegas fútbol? Gusta? Bueno, tengo más tiempo jugando, pero sí, en el equipo de la escuela, sí. ¿Y te gusta jugar? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que te aporta el fútbol? ¿Por qué te gusta tanto? Porque es como... Es una emoción que tienes al momento de hacer algo. Y pues, así. Ok, ¿por acá? A mí me gustó... Bueno, yo tengo igual 5 meses jugando en el equipo de fútbol. Uh-huh. Y lo que me gusta es de que... Pues, tener amigas... Y además porque también mis familiares jugaron. Muy bien. ¿Quién juega de tus familiares? Mis tías, mi prima y mis tíos. Ay, qué interesante. O sea que en tu familia muchas mujeres juegan fútbol. Sí. Ah, muy padre. Muy bien, gracias. ¿Por acá? Yo llevo jugando ya 7 años fútbol. Empecé de chica. Y pues yo vivo de esto. Mi familia juega casi toda, mis primos, yo vivo de eso, mi familia vive de eso, y pues yo estoy feliz porque mi familia me heredó eso de que pues yo soy fan, voy de un lado a otro, de un campo a otro, vivo casi ya en canchas porque pues ahí es donde yo juego. ¿Creciste? Ahí crecí. ¿Te llevaban yo de chiquita a los partidos de tu papá? Sí, más mi papá, porque pues mi papá era portero. ¿Y él te enseñó a jugar? Sí, él fue el que empezó a enseñar cosas, y ahí fue cuando ya me empezó a meter a equipos y empecé a ver, y ahí fue donde me interesó y empecé a jugar. Nos comentabas antes de iniciar el programa que no nada más juegas en el equipo de tu escuela, sino que juegas en... Exactamente, aparte de la escuela, juego en otros 5 equipos más, en diferentes lados, en diferentes equipos, y tengo diferentes compañeros, distintos compañeros. Y también juegas en equipos mixtos. Exacto, juego en mixto, que es hombre con mujer, o luego juego con la que es ya adulta, con señoras, femenil, pero señoras. Ok, mira, qué padre, qué bonita experiencia. Sí, de vida. Muy bonita. ¿Qué es lo que les aporta el fútbol a sus vidas? ¿Por qué lo juegan? Pues desde chica pues lo practico porque pues son igual varios familiares que lo practican. O sea, no soy como la única de la familia que pues lo practica. Entonces pues yo alrededor de 7, 6 años ya lo llevo jugando. Entonces pues aparte pues viene de mi sangre, porque pues desde mi papá lo practica y mis abuelitos. Okay, sí. Nos comentaban también sus demás compañeras que la zona en donde está ubicada la escuela es una zona donde se practica mucho el fútbol. Sí. Ok, ya lo traen en la sangre, sí, en la educación, en la cultura. Qué padre. Sí. ¿Algo más que nos quieran comentar acerca de su llegada al fútbol? Pues...
Pues pasó en un partido que me llegué a lesionar el tobillo, porque en el momento de pegarle al balón le pegué mal. Entonces, pues en el momento que le traté de pegar, pues ya, por lo que me dijeron, mi tendón se torció o algo así, pero pues fue que estuve un mes, 2 meses sin jugar por lo mismo, por las lesiones. ¿Y cómo te sentías sin poder jugar? Pues al principio dije que pues sí me puse triste, pero después me puse a pensar que pues era por mi bien, o sea, no era como de que no quisiera, o sea, a lo mejor seguía jugando, pero pues me iba a lastimar más. Entonces pues me dejé mejor que pasar el tiempo que iba a pasar y ya después seguir volviendo a jugar. Una decisión muy sabia de tu parte, porque sí. Hay gente que aún lesionada sigue jugando, se lesionan más y ya no pueden jugar nunca más. Sí. ¿Por acá? Bueno, yo cuando estaba chiquita también estaba jugando con uno de mis primos y me lastimé el pie y me lo torcí y pues no pude jugar en un mes. Ok, también. Tú también te lesionaste, ¿no? Nos comentabas. Sí, yo también me lesioné. Yo me lesioné la cintura. Ok. Y eso fue lo que me provocó que pues ya no pude estar apoyando en los últimos partidos a mis compañeras. Okay. Lamentablemente, pues sí me tuve que aguantar y no ir, porque pues si seguía, como comentó mi compañera, si seguía jugando y todo eso, va a haber un punto donde ya no pueda jugar y pues ya no hacer lo que quiero. Y pues sí, es mejor dar el reposo completamente para que cuando ya empieces otra vez de nuevo y volver a hacer lo que me gusta. Okay, muy bien. ¿Cómo fue para ustedes ganar por segunda vez el campeonato de fútbol? ¿Qué sintieron? Yo me sentí feliz, emocionada y pues nada más. con eso. Por acá. Pues nosotras, bueno, ya llevamos un año en el equipo, pues sentimos pues otra vez alegría, ¿no? Porque si lo logramos una vez, nosotras pensamos que ya no lo íbamos a lograr otra vez y pues se pudo otra vez. ¿Y qué te hacía pensar que no lo iban a lograr? Porque pues dice las niñas que se fueron el año pasado, sí, la verdad jugaban demasiado bien. O sea, nosotras pensamos que con las niñas que iban a entrar, que no íbamos a poder ya. Entonces ya con nuestros profes fue cuando nos empezaron a ayudar a pegarle al balón, a ellos les ayudaron más y pues sí, nos empezaron a echar ánimos y pues así a nosotras se nos fue poniendo la idea de que sí vamos a poder otra vez ganar. Okay. Y pues sí, se nos hizo otra vez y ganamos otra vez. Aumentó la confianza. Sí. O sea que el otro equipo era un muy buen equipo. Sí, demasiado. Y eso a ustedes les daba la sensación de que no iban a poder con ellas. Sí. ¿Y qué tal ahora que te das cuenta de que sí pudieron? No, pues el año pasado sí, yo no alcancé a conocer bastante bien a mis compañeras, pero ahorita que ya tengo la oportunidad de conocer a cada una de las que estamos, pues sí, se siente como bien, como, o sea, estar juntas, nos unimos más entre todas. Imagínate qué disciplinadas fueron y constantes para poder ganar contra equipos muy grandes, o sea, que jugaban muy bien. Sí. Y ustedes les ganaron. Sí. ¿Se habían puesto a pensar en eso? O sea, sí. No, la verdad no. ¿No? ¿Pero qué tal? Pero pues sí. Uh-huh. Eso ya les va a dar más confianza, ¿no? Y no solamente para ganar un torneo de fútbol, sino para cualquier objetivo que ustedes tengan en la vida, tienen la fuerza interna para poderlo lograr. Sí. Muy bien. Sí. y por ejemplo, o sea, todo éxito requiere de un trabajo previo, ¿no? Ninguno nos llega así nada más porque sí. ¿Cuáles fueron los retos a los que ustedes se enfrentaron, tanto personales como en la escuela, para poder llegar a ser campeonas, bicampeonas? Pues de nosotras, pues adaptarnos a su modo de ellas, de cómo eran, porque eran demasiado calladas y nosotras somos, o sea, hablamos demasiado, jugamos... Sí, somos demasiado, o sea, tenemos demasiada confianza y somos muy amables en ese sentido. Ajá. Y pues ellas no, entraron y eran muy calladas, entonces nosotras nos quedábamos así de que, ay, ¿qué hacemos? Y pues hablábamos con los profes para que pues, les dijeran que se juntaran. Y pues a veces no querían y ya conforme cuando sacaron a las niñas de tercer año,
fue cuando nosotras nos empezamos a juntar más con ellas y fue cuando las empezamos a jalar y así. Y ya fue como nosotras nos empezamos a tomar confianza. ¿Y ustedes cómo se sienten? Bien. ¿Sí? Sí. Está bien roja. ¿Y cómo es la convivencia con sus compañeras hoy en día? Bien, sí, hacemos relajo y todo. Muy bien. Yo creo que se llevan bastante bien, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Tú te sientes a gusto en tu equipo de fútbol? Sí. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué es lo que te gusta más de tus compañeras, de tus amigas? De mis compañeras. Uh-huh. Es de que me motivan a seguir jugando y me ayudan a mejorar. Ajá, a mejorar. Muy bien. ¿Y ustedes qué es lo que más les gusta de la convivencia con sus compañeras? Pues es que siempre hay un rato muy bonito que pasamos con las del equipo. Se siente bonito de que juguemos juntas y siempre al final de cada partido hacer nuestro relajo, mojarnos, así hablar, cantar. Nosotras somos las que andamos cante y cante, diciéndole a las niñas que canten con nosotros. Es lo bonito de esto, de que los adultos, mi profesor, directora, lo hacen posible para que nosotros tengamos en mente que debemos de ir por algo, pero también nos dan el tiempo de que nos divirtiéramos con nuestro equipo. Y se siente muy bonito eso, la verdad. Y retomando, por ejemplo, ahorita que mencionas a tu maestro, a la directora, ¿qué les pudieran decir a ustedes? Bueno, ustedes a ellos. Pues que sí, nos sigan apoyando y que nos sigan sacando a muchas más competencias para que vean muchas personas que pues no solamente somos una escuela que somos buenas estudiantes y todo eso, que vean que nosotros somos alguien mejor en aspecto eso de educación física, de fútbol, voleibol, básquetbol, y es lo que diría yo. Muy bien. Por acá, ¿qué les pudieras decir a tu directora, a tu maestro de educación física? Que gracias por apoyarnos, meternos al fútbol y gracias. Sí, igual que gracias y que nos sigan apoyando más durante todo esto. Y ya. Pues yo le agradecería mucho a la directora porque el año pasado nos ayudó bastante con el transporte y pues era como nosotras teníamos pues cómo irnos para allá. Y pues este año igual nos ayudaron los profesores y la directora para que nosotros pudiéramos llegar allá. O sea que fue un éxito en conjunto. Sí. Pues igual que muchas gracias porque pues lo mismo que dice mi compañera, pues la directora en algún momento nos aportó con dinero o ya sea con la motivación de seguir adelante y no nada más por ir a perder el tiempo. O sea, si íbamos por lo menos a ganar. Y regresar con una victoria. Me encanta eso, por lo menos íbamos a ganar. Me encantó. Sí. Era una forma, ¿no? Que tenían a lo mejor de agradecerle a sus maestros. Sí. Porque nos daban como el favor de ir y nosotras regresar con una victoria. O sea, ir aunque sea que ellos nos pagaran y nosotros regresarles el favor de venir ya ganando nosotras y ir subiendo de nivel. Qué bello. Sí, la verdad. Y yo creo que más que les daban el favor, les daban la confianza, porque ellos confiaban en ustedes, en que lo iban a hacer, en que iba a ser algo que les iba a ayudar a su crecimiento, a su formación como, ahorita son adolescentes, pero en algún momento se van a convertir en adultas, y estoy segura de que esa transición de adolescentes a adultas va a ser muy, muy sana, va a ser muy disciplinada, constante. Qué bien, qué padre. ¿Y sus compañeros qué les decían? Pues de mi salón me decían que pues la verdad el primer año no sabían que yo ya estaba dentro, hasta el segundo año fue cuando se enteraron porque el profe fue cuando llegó a mi salón y dijo que pues me felicitaran porque habíamos ganado y ya de ahí fue cuando mis compañeros me empezaron a apoyar, me pasaban los apuntes los días que no íbamos, me ayudaban a decirle a los profes porque algunos luego no se enteraban que nos íbamos a partidos y pues ellos nos ayudaban a decir que nosotras estábamos compitiendo por la escuela
Y pues sí, me ayudaron en ese sentido y pues ellos me apoyaron para que no bajaran mis calificaciones. Pues a mí me dijeron, desde el principio se enteraron porque pues el profe iba por nosotros luego por los entrenamientos. Entonces pues a mí me decían que pues sí podía. Entonces pues una era la confianza que nos tenía la directora, la subdirectora, los maestros y por otra parte eran los compañeros. Entonces pues me motivaban a decir que a lo mejor algún partido estaba muy complicado de ganar, pero por la otra parte era de que sí se podía. O sea, por el equipo, no nada más por uno, sí se puede ganar. Entonces, pues también me ayudaban en los trabajos. Les decía, oye, pues es que pásame los trabajos. No, pues sí está bien. Entonces, pues ya me los pasaban y pues yo ya los hacía y hubo 2-3 veces que dejé mis cuadernos con mis compañeros. Y dijo, oye, se lo puedes entregar a la maestra para que me lo califique. Ya que me lo califique, te lo llevas y ya cuando pueda venir, pues ya me lo das. Y me dice, no, que sí, está bien. Entonces, pues también con ellos fue que pues no bajé de calificación porque pues sí me hicieron el favor de entregar mis cuadernos y pasarme los trabajos. Por lo que me dicen, vienen de un ambiente muy solidario, ¿no? De mucha ayuda, donde recibieron muchísimo apoyo y eso también las ayudó a ser bicampeonas. Sí. Muy bien. ¿Algo más que nos quieran comentar acerca de su experiencia? ¿Cómo sintieron? ¿Qué es lo que en ustedes cambió después de haber ganado por segunda vez los torneos de fútbol? Pues sí fue como, o sea, fue como una expresión así de wow, o sea, lo logramos otra vez y se pudo otra vez gracias a la aportación de igual de la directora y de los profes de que nos apoyaron. Y pues sí, como que quedamos así en shock algunas porque no pensábamos que íbamos a lograrlo. Y lo lograron. Y lo terminamos logrando. Uh-huh. Entonces fue una, o sea, wow. Muy bien. Pues que fue como algo así como raro porque nunca pensamos que volvería a ganar la escuela. Y así, pues, gracias a todas, volvimos a ganar y, pues, volvimos a lograrlo otra vez. Muy bien. ¿Y cómo es jugar un deporte que está catalogado que es para niños? Bueno, aquí nuestra compañera ya nos enseña que no hay más, ¿verdad? No. Pero para ustedes, ¿cómo es? Y para ti, ¿cómo ha sido jugar en equipos mixtos? Pues ha sido de gran ayuda porque así gracias a eso yo perdí el miedo, porque antes yo tenía mucho miedo a las personas más altas que yo, pero ahora al contrario, yo soy la alta, yo soy la que les doy miedo por la fuerza de cómo le pego al balón. Sí he dejado así a muchos lastimados por la fuerza de mi balón, pero sí... Fue muy, muy bonito entrar en equipos mixtos y más grandes porque así veo cómo son y ya doy la experiencia para entrar bien a mi categoría que es. Ya entro bien, ya entro con fuerza, ya sé qué puede pasar, ya tengo experiencia en eso y sí, es mucha ayuda en jugar en equipos mixtos porque así te quitan muchos miedos. Esa seguridad me encanta. Sí. Por acá, a ver, ¿cómo fue? La primera vez que fui al jugar, tenía miedo, nervios, porque las del otro equipo eran altas y yo era bajita. Y pues me daba miedo, pero ya después de que empecé a jugar, ya perdí el miedo. Muy bien, te dio más confianza. ¿Y ahora cuando algo te da miedo? Pues ya sé qué va a ser. Ya. Ya. Muy bien. Muy bien. Las enseñanzas que nos deja el deporte, ¿verdad? Sí. Por acá. Pues yo la primera vez que el profe me llevó a jugar, sí, o sea, yo iba con nervios porque pues ya hace mucho tiempo yo ya me había retirado por una lesión igual que tuve en el pie de una caída que tuve en mi casa. Entonces de ahí fue como yo me tuve que retirar unos años. Y ya luego regresar y pues el profe me ayudó a regresar al fútbol otra vez. Y pues cuando me paré otra vez en la cancha fue como con muchos nervios porque ya no sabía cómo pegarle, ni sabía si iba a estar bien o si lo iba a hacer mal o si el profe me iba a sacar.
Entonces, pues el profe me dio la ayuda, el apoyo, me dio la confianza para que pues yo regresara y jugara bien otra vez. Pues es que, o sea, yo también juego mixto y juego femenil. Y pues sí, sí te deja una enseñanza de, o sea, porque puedes de ahí sacar, no sé, a lo mejor más carrera, porque pues siempre han dicho que pues el fútbol es para hombres, ¿no? Entonces, pues a mí no me decían eso, pero yo siempre veía en la tele que nada más puros hombres lo jugaban. Entonces, pues fue que dije, no, pues es que es un deporte para hombres, porque yo meterme a jugar. Pero fue que después me enteré que mi abuelita jugaba. Entonces dije, no, pues entonces también es para mujeres, ¿no? Entonces, pues cuando pisé la cancha, pues no me dio miedo porque dije, o sea, si me suelté un balonazo, pues de los errores se aprende, ¿no? Sí. Entonces, pues fue que dije, no, pues una, no puedo entrar nerviosa porque si no, no voy a saber qué hacer. Entonces me tengo que controlar para poder entrar bien y jugar bien. Entonces, pues cuando nos llevó el profe, pues cuando íbamos sentí los nervios, pero ya después entrando dije, o sea, sí se puede, traemos buen equipo, entonces yo creo y sí se puede. Entonces, pues fue que empezamos a ver cómo nos acomodábamos mejor. Entonces, cuando quedó bien el cuadro, pues sí, sí cambió ahí el pensamiento. Entonces, pues ya desde ahí, pues fue que ya no me entraron nervios. Hasta un partido después, sí, al segundo, nos dijeron que íbamos contra una escuela que pues sí traía juego. Entonces fue que pues nosotras nos asustamos. Entonces pues fue de que dije, no, pues qué tal y perdemos. Entonces pues yo ese día sí iba muy nerviosa. Entonces yo ni me paré del asiento. Entonces yo iba sentada y iba con audífonos escuchando música. Entonces ya llegando ahí, dije, no, pues es que me tengo que controlar. Entonces pues fue que ya viendo que nada más era una niña que jugaba, entonces dije, no, o sea, no nos podemos confiar nada más por una. Entonces pues fue que de ahí pues me quité los nervios y empezamos a jugar y casi nos metían un gol, pero lo sacamos en la mera línea. Entonces pues ya después ya de ahí dije, no, pues vamos a meter un gol. Entonces pues yo metí el gol y fue que después de ahí empezaron a meter goles las demás. Entonces pues fue que ya nos quitamos un miedo de encima, porque ese día nada más quedamos 5-1. Entonces pues nada más fue un gol que fue de, o sea, sí fue intencional, pero en el momento que se aventó nuestra portera, pues en la defensa ya no reaccionó. Entonces pues fue que nos metieron el gol, pero después fue que nosotros le echamos ganas porque íbamos ganando. Entonces como para dejarnos caer así porque nada más por un gol, pues la verdad pues no. Entonces pues yo creí también fue que no nos podíamos confiar en el partido nada más porque íbamos ganando. A lo mejor y en una de esas nos remontaban. Entonces pues teníamos que echarle más ganas. Por lo que tú ahorita nos platicas, ¿ustedes qué creen que es más importante para ganar? ¿La parte física de saber jugar o la parte mental y emocional? Yo digo que la parte mental y emocional. Porque a lo mejor y no juegas bien. Pero por la parte mental, a lo mejor un gol que te salga, pues ya de ahí puedes seguir practicándolo para que mejores. Okay. Entonces, pues yo digo que mentalmente. ¿Qué es más importante? Las dos cosas, la verdad. Mejor es tener la mentalidad de que yo puedo, yo sé que puedo sola, y yo no necesito compararme ni enseñarle a los demás que, ay, es que yo soy mejor que ella. No, es para mí es eso, de que la mentalidad es que tú creas en ti mismo y no creas en demás personas, porque pues la verdad muchas personas pueden que no te apoyen, que te critiquen o así, pero es mejor pensar en ti, en otras personas. Muy bien. ¿Por acá alguien más que quiera compartirnos? ¿No? Bueno, nos están viendo muchísimas personas y hay unas que practican deporte y hay otras que no, ¿verdad? ¿Qué les dirían para motivarlos a que, igual y si no es fútbol, pero puede ser alguna otra disciplina, ¿en qué les va a beneficiar practicar deporte? En que puedes hacer algo que te apasione y que no te dejes guiar por los comentarios. Hay personas que pues la verdad te quieren decir de que no, pues es que no, ni sabes jugar.
¿Para qué tratas de hacer algo que ni puedes? Entonces, pues yo digo que la verdad que no se mentalicen, porque hay muchas personas que te quieren hacer daño. Entonces, pues, si tú dices, es que yo lo quiero intentar y si no me sale, pues inténtalo, o sea, no por intentarlo te va a pasar algo. Entonces, pues, yo la verdad les digo que, pues, sí se puede y que no se dejen mentalizar por las personas. Gracias. Pues yo, en ese sentido, pues, hay algunas personas que yo siento que no se atreven a hacerlo por lo mismo del, como dice mi compañera, por las malas críticas que les dan. Pero, pues, sí, no, o sea, ya es en tu forma de que tú juegas y tú tienes que traer en eso la mente que tú juegas bien y puedes lograr hacer algo más de lo que ahorita estás y pues puedes crecer en ese sentido, agarrar esas críticas que te dan y pues tú demostrarles a algunos que puedes hacerlo más o mejor que como antes estabas. Entonces, pues sí, echarle ganas y seguir adelante con, aún así con las cosas. No nada más en el deporte, ¿no? A lo mejor hay gente que quiere bailar o que quiere tocar un instrumento o practicar algo y no lo hace precisamente por esto. Sí, en cualquier cosa que quieran practicar o algo así, pues deberían de hacerlo y no quedarse con las ganas, porque pues algunas personas sí se quedan con las ganas y hasta el último no lo terminan haciendo. Y pues ya cuando creces dices, wow, ¿no? ¿Por qué no lo hice? O sea, a lo mejor lo hubiera logrado. Y pues así, entonces es mejor hacerlo a tiempo que mejor arrepentirse que no lo hiciste. Muy bien. Pues yo daría la misma opinión de que pues, que lo intenten, porque puede que lo hagas y dices, ay no, es que no puedo, digo, lo debes de intentar, ¿no? Porque solamente una vez te hayas equivocado, se te acaba el mundo, ¿no? Inténtalo muchas veces hasta que lo hagas, porque va a haber un punto donde digas, wow, yo soy mejor que todos, yo domino esto, y pues sí sería eso de que no se dejen, como dijeron mis compañeras, no se dejen influenciar por palabras malas, porque eso llega al punto de la mente de que digo, no puedo porque aquí me critican, no, es que aquí soy la burla del grupo. No, la verdad no, digo, ustedes hagan lo que les importa, lo que les gusta, porque muchas personas no quieren ver feliz a muchas personas. Muy bien. Muchas gracias. Que no siempre digan no puedo, que porque siempre se van a poder las cosas, siempre lo van a lograr así. Nunca digan no puedo, porque siempre lo va a lograr. Siempre una cosa que hagas, siempre lo vas a lograr. Muchas gracias. Que sigan sus sueños, que nunca se rindan y que siempre tengan la frente en alto y pues no se dejen llevar de los comentarios que le hagan. ¿Cuál es su próxima meta, su próximo sueño? Pues lograr ir al nacional. ¿Qué? Ir a concursar ya afuera, porque el año pasado no lo tuvimos y esperamos que este año lo podamos tener y ir. Y pues sí, ¿no? Sería muy emocionante ir viajar juntas. Padrísimo. Por acá, ¿cuál es su próximo sueño? Igual lo mismo, ir a la nacional. Y yo estoy segura que lo pueden lograr, ¿no? Sí. Con sí, toda la red de apoyo que tienen, con sus ganas de hacerlo, yo creo que hay altas posibilidades de que lo logren. Sí. Para ir cerrando el programa, ¿qué se llevan de esta visita a The Gest Media? Pues, ¿qué fue lo que más les gustó? Pues fue muy bonito, creo. Pues sí, bueno, no creo, sí. Porque pues sí, ¿no? Como que esto te ayuda a que se te quite la pena. Por ejemplo, cuando nos toman fotos, cuando nos graban, o cuando, por ejemplo, nos puede ayudar igual como en la escuela, como nos dijo Germán, el señor Germán. Pues nos puede ayudar para las exposiciones, para cuando nos pasen enfrente para practicar o algo así, o enseñar algo, pues nos puede ayudar en la escuela también, ¿no? Entonces, pues sí, bueno, en mi sentido sí me ayuda. A mí no me da mucha pena, pero a veces sí me pongo nerviosa de que me equivoque o algo así. Entonces sí nos ayuda mucho a quitarnos la pena. Pues igual, o sea, siempre me he puesto nerviosa por las exposiciones. Entonces, pues, la verdad, pues, es de que empezarme a agarrar las manos o algo así, porque, pues, por el miedo, ¿no? Pero, pues, hay personal que, pues, la verdad, me cayó bien.
que nos siguen en nuestras locuras. Entonces, pues, la verdad, pues, sí, me quedo con lo bueno y, pues, dejar ir lo malo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues, me llevo una gran emoción de estar aquí sentada y poder estar en YouTube, de que, pues, sí se pudo, entonces, pues, la verdad, sí es bonito. Qué bueno que les está gustando. No chilles, no chilles. Pues igual, digo, siento emoción porque llegamos aquí todas nerviosas, temblando, hasta casi dijimos, no, vámonos, mejor vámonos, ya no queremos estar aquí, porque sí se siente un nervio estar aquí sentada, hablando, sí se siente, pero gracias a eso, así se nos va quitando la pena, nos, hablamos como somos, fuera de cámara y todo eso, pues sí se siente una emoción, la verdad. Sí, sí, sí nos ha gustado. Así se nos quitan los nervios y todo que siempre hemos tenido. Y que sí nos... Pues que es mucha felicidad estar aquí. También igual felicidad, orgullo y un poco nerviosa al principio. ¿Norte, ya no estás nerviosa? No, ya no. Muy bien. O sea que nos podemos aventar otra hora de plática. ¡Ay, sí! ¡Sí! En otras ocasiones yo creo que van a volver a venir con otro triunfo. Esperemos. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar nuestra entrevista. Si tienen algún saludo, sí, a alguien. Yo sí. ¿A quién? A mi mejor amigo Johan, que me apoyó y me ayudó a veces. Yo, pues a mi familia me motivaron a ir. Igual a mis amigos. Porque hubieron varias veces que me vieron llorar porque me decía las calificaciones bajé un poquito. Entonces, pues, cuando me dieron la noticia que de 9 bajé a 7, pues sí me resintió. Entonces, pues, fue que pues sí me puse a llorar, pero pues fue de que o sea, sí se podía subir la calificación y la maestra también me echó porras porque me dijo, es que sí puedes, sí se puede tener, estar en deporte y también puedes estudiar. Entonces, pues fue que de ahí, pues, la verdad, pues, muchas gracias y pues le mando saludo a mi familia. Pues yo le mando un saludo a mi mamá porque pues gracias a ella estoy aquí, ella me está apoyando a pesar de lo que estamos pasando, le doy gracias, también le doy gracias a mis amigos porque me apoyan en eso de los trabajos y ahorita que pues lo que me pasó me están ayudando a pasarme las cosas, seguir adelante y yo le mando saludos y mucho más. Mi mamá se llama Almadelia. Yo igual le mando un saludo a mi familia, que siempre me apoyó, y en especial a mi papá, que fue el que estuvo ahí conmigo, apoyándome en todos los momentos. Muy bien. Y yo también a mi familia y a mis amigos, que por ellos, por ellos volví a subir de calificaciones, porque iba bajando y subí, y a mi familia. ¿Te pasaban los apuntes? Ajá. Más amigos así, ¿no? Solidarios, sí, sí, que nos ayuden. Pues sí. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias y pues estoy segura de que las vamos a volver a tener aquí, sentadas, hablándonos de otro triunfo. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Sí. Adiós. Adiós. Bye, bye.